El viernes por la noche de Pascua no se encuentra disfrutando de la final del Abierto de Basilea en la novena categoría Francisco Müller, a quien tenemos en estos momentos. El saque está enfrentando a Mauricio Pedalino. Primer set. Saca Müller 1-2. Cuando se queda con el primer punto de esta filmación, primer punto del game para Fran. 15-0. Mala ejecución del tiro, pelota que se mancha. Tanteador nivelado. Tenemos uno por lado, 15 goles. En la final, como dijimos anteriormente, Abierto de Basilea en la novena categoría. Se lamenta Francisco. Tiro que muere en la red. Arriba Pedalino, 15-30. Este viernes por la noche de Pascua se termina el año, se acaba la temporada 2014. Llave decisiva de Basilea. Está enfrentando a dos jugadores que seguramente el año próximo estén en la octava mínimamente. Quizás lo veamos en séptima, no se sabe. Gran evolución de parte de los dos a lo largo del presente. Cuando Francisco iguala el tanteador, 30 iguales. Se repiten las acciones, un punto por lado, el que se pone nuevamente arriba es Pedalino. 30-40, chance de Mauricio de quedarse con el servicio de Müller. Dedo en alto de Pedalino, lo que indica que se queda con el punto y también con el game. Tercero para él en este primer set. Uno de Müller. Arranca el saque Pedalino. El primero con su servicio se lo lleva Mauricio. 15-0. Enorme lo de Müller en el momento ideal para cerrar la filmación desde Pasco, informó para Circuito Tenis Renzo Dente.